vamos a comenzar con la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante Kirol Bet Baskonia. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Buenos días, Moncho. Buenos días. Bueno, pues a priori no. A la baja ya consabida de Maxim. Bueno, Andy está, bueno, renqueante. La verdad que está dolorido. Ha hecho algún trabajo con nosotros, pero bueno, está aún lejos de su mejor estado. Está bastante renqueante porque es una lesión que repite una que ya había tenido a la vuelta de las ventanas con el equipo nacional alemán. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, pero bueno, está tocado. Yo creo que llegaría tocado. Pero bueno, es un chico que muy honrado en el esfuerzo, en el trabajo y que hace todo lo posible que está en sus manos. Y en ese aspecto somos optimistas, pero bueno, todo va a depender del dolor, claro. Sí. Sí, hay que buscar el equilibrio entre que siga trabajando con el equipo para que no pierda la forma y, lógicamente, no empeora el estado de la lesión. Y, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Nos queda 48 horas hasta el partido y esperemos que pueda mejorar. Esta semana ha sido, bueno, para muchos integrantes del equipo, del club y demás, semana de balances de la primera vuelta. ¿Cuál es la tuya? Bueno, pues podría decirte que contento pero no satisfecho, porque creo que podríamos tener alguna más, pero también cuando lo piensas, pues puedes tener alguna menos. Más que el análisis general, ¿no?, del que ya hemos hablado y hablamos aquí prácticamente todas las semanas, sí que estoy contento con que creo que el equipo está en una línea ascendente, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí estoy contento porque veo que el equipo mejora y que vamos a más. Y, lógicamente, la lacra de las lesiones, sin duda, es el punto negativo de esta primera vuelta, ¿no? Porque ha habido muchas lesiones traumáticas, no buscadas, y que han implicado bajas de larga duración de jugadores muy importantes. Eso, sin duda, creo que ha sido, bueno, o es el aspecto más negativo, y ojalá, bueno, pues tengamos una segunda vuelta llena de salud. No lo sé, habría que preguntarle a ellos, porque yo no. Pero conociendo cómo es Baskonia, conociendo cómo es el espíritu de ese club, cómo es su entrenador, ellos tienen puesto el foco en cada partido que juegan, ¿no? Y buena muestra es ese tramo de partidos que juegan 8 días, 3 partidos con 8 jugadores y ganan los 3, ¿no? Haciendo un esfuerzo grandísimo. Esto es, yo creo que es el carácter de ellos y que no varía. Ellos focalizan al máximo en la competición inmediata. Ahora mismo tienen el partido con Darussa Faka, como bien dices, y el domingo se centrarán en la Liga Endesa. Sí. Qué difícil meter de mano a un equipo que fai también tantas cosas. Que una plantilla con moi bos xogadores, non o podemos esquecer. Moitos deles polivalentes, como así están a demostrar nesta xeira na que teñen esas baixas tan, tan importantes para eles. O marxe de como eles afronten, que eu sei que van a afrontar o 100% todas as competicións, o que realmente me preocupa é a cantidad de cousas que fan ben, non? Tanto no aspecto ofensivo como no defensivo. Eso é o que me preocupa, non? O xogo e os xogadores de Baskonia. Sí, bueno, aí está, como xa gane, que lóxicamente Senghelia sería unha baixa importante para calquer equipo, pero eles son quen de suplir o co paso adiante que diron outros xogadores. Cambia moito o scouting do equipo de ver o Baskonia para vos con respecto que tens que afrontar? Non, porque o estilo é o mesmo, o que pasa que é interpretado por diferentes actores. Entón,
como che decía, a polivalencia que teñen de xogadores que poden xogar no 3 e no 4, no 4 e no 5, xogar con dous bases a vez, como teñen feito con Marceliño e Vildoza, por exemplo. É a mesma partitura, pero interpretada por outros músicos, non? Por seguir a metáfora musical, pero o estilo e a partitura non cambia. Pois que siga nesta liña, que melloremos, sigamos a mellorar as perdas do balón, que por certo foron definitivas, un partido que xogamos fai apenas mes e medio aquí contra Baskonia, ou dous meses, que sigamos a mellorar aspectos como é o rebote, pero sobre todo eso, non? Que a liña o compromiso do equipo siga ser a mesma, e a partir de aí, bueno, pues seguro que os resultados chegarán, non? Tento centrarme no máis concreto e onde podemos nos actuar, e penso que nesto, bueno, o equipo está concienciado e está a facelo ben. Sí. Bueno, sí, os rapaces traballan arreo e co traballo normalmente chegan as cousas ben feitas, non? E se facemos un análise de resultados dos últimos dous meses como facíamos, pois o equipo foi competitivo prácticamente en todos os encontros, quitando un par deles, un ao principio de todo, que foi alá en Canarias, por exemplo, pero aquí no terceiro cuarto estábamos a elas, e algún máis, o de Murcia, por exemplo, pero logo o equipo foi competitivo sempre, e as victorias estiveron en dúas, tres ou catro canastas de diferencia. Eso o que demostra é importante que é cada acción, algo no que falo moitas veces, que é a importancia de cada detalle, non? De cada detalle pequeno, e penso que neso equipo sí que está concienciado, non? E entón, bueno, pues con traballo e con eso seguro que se iremos adiante. Cando vinieron aquí, era a primeira semana de Perasovic, era o seu segundo partido, creo recordar, ¿no? Había debutado en Euroliga e o seu primeiro partido de Liga Endesa era contra nosotros, entonces realmente heredaba un equipo que estaba trabajado por Pedro. Yo creo que él ha ido añadiendo en estos casi dos meses, bueno, pues aquellas cosas desde el punto de vista defensivo y ofensivo que le gustan, en las que está incómodo, pero creo que en lo general siguen siendo lo mismo, son el equipo que mejor defiende la liga, sin ningún tipo de dudas. No es una opinión porque es un hecho, ¿no? Es el equipo que menos puntos de dos recibe, el equipo que menos puntos de tres recibe, el equipo que provoca más pérdidas en el rival. Pues estos siguen siendo fantásticos, ¿no? Y yo creo que sobre eso construyen todo lo demás, ¿no? Lógicamente con los matices que cada entrenador añade y con los matices que le han añadido las lesiones, ¿no? Que ha tenido que cambiar estructuralmente, pero siguen manteniendo muchas situaciones que tenían con Pedro, y Perasovic ha añadido otras. Sí. 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 Pues por la manera que tienen de defender, por los físicos que son y por cómo aprietan, sin duda son. Pues mira, ante eso tienes que ser muy bueno en los básicos que hablamos siempre. Pues las señas de pase a la entrada de cada situación que quieres jugar, el no regalar balones en los unos contra unos, como nos ocurrió aquí con cuatro acciones que nos costaron pues ocho puntos de contraataque. Hablamos de un partido que perdimos por siete al final, donde Baskonia hizo 19 puntos prácticamente de contraataque. Ser muy buenos en la calidad de los bloqueos, estar en las posiciones correctas, todas estas cosas sencillas en este partido adquieren una importancia fundamental, lo que nosotros llamamos los básicos. En esto tenemos que ser muy, muy buenos, porque si no, Baskonia te quita de sitio, te roba balones que acaban en bandejas o en mates, porque hay otro dato que es muy significativo del juego de Baskonia. Me parece que llevan más de 90 mates en lo que va de liga, y el segundo equipo lleva 50.
Esto es muy indicativo, ¿no? De la cantidad de puntos que finalizan en 1-0. Entonces todo vendrá por ahí. Eso sin duda va a ser la clave. Además hay que estar muy bien en todo lo otro, ¿no? Y tenemos que estar acertados en el tiro, en el ataque, etcétera, etcétera. Pero en lo básico será donde se defina el partido. Es un equipo que es muy bueno en el tiro de dos, como estoy diciendo por todo esto que os digo, porque acaban muchas acciones en bandeja, 1-0, pero no por ello dejan de ser malos en el tiro de tres, ¿no? Hilliard, Matt Janning, Marcelinho, Vildoza, Boyman, pues el otro día contra Juventud, Shields, que lleva una temporada irregular en el tiro de tres, hace 5 triples... son jugadores de primer nivel que si los dejas solos también te van a acosar desde el tiro de tres, ¿no? Hay que estar bien en todo y no pensar que porque sean muy, muy, muy buenos o los mejores en una acción son malos en la otra. Non teño opinión o respecto, non sei, saberán as súas necesidades ou o que queren ou o que non teño unha opinión.